Publiagro cuenta con el auspicio de Biogénesis Vago, Almatec, Feria Agrícola Vidas 2023, Unión Agronegocios, Bolivian Agrotrader, Bolan. El registro sanitario, el manejo sanitario de todas las actividades pecuarias, ya sean bovinas, bubalinas, porcícolas, avícolas u otras que aparezcan, marinas, por ejemplo, porque nosotros no tenemos mar, no lo vemos, pero el resto sí lo tiene, a excepción de nosotros y Paraguay. Le dejo con ello. ¿Quién habló con él? Erika. Erika, coméntenos qué pasó con el señor Alejandro Rivera. Enrique, en esta oportunidad nos encontramos con Alejandro Rivera, él es consultor del Comité de Veterinarios Permanente. Doctor, según su experiencia en la FAO y la Panaftosa, cuéntenos un poco acerca de ello. Yo he tenido la oportunidad de participar en tanto en proyectos de FAO y Panaftosa. En FAO he estado involucrado en tres proyectos, uno de fiebre aftosa en la región andina, otro en peste porcina clásica para la región andina y en el desarrollo de una estrategia regional para los países del Cono Sur, efectivamente para el CBP. Y en panaftosa, mi experiencia ha sido como coordinador del área de fiebre aftosa en el Centro Panamericano de Fiebre Aftosa en Río Janeiro los últimos 7 años. En este tiempo que usted ha trabajado en esto, ¿cómo se ha desarrollado y cómo se ha enfrentado el tema de enfermedades como las que se han tratado hoy en animales? Gracias por esa pregunta. Bueno, el CDP, ¿no?, ha funcionado estos últimos 20 años y ha enfrentado varios desafíos en materia de sanidad animal. Cuando se constituye el CDP, materializa la primera organización regional dedicada a la sanidad animal. Antes existía un esfuerzo y un proyecto, pero específicamente en la fiebre aftosa. Podríamos resumir, en el Cono Sur solo existía la fiebre aftosa y no existía nada más. El CDP es la primera organización constituida por los jefes veterinarios que busca hacerse cargo de no solo la fiebre aftosa, sino de todas las otras enfermedades. Ya eso es un cambio importante, ¿no? Abre el ámbito de su trabajo, ¿no? Resultado de ello, evidentemente el primer problema que enfrenta es fiebre aftosa, ya entre los años 2003 y 2011, y lo resuelve muy bien. Lo resuelve proponiendo una solución regional, financiado por un proyecto regional, y que en 2-3 años elimina la fiebre aftosa de la región. Entonces, ese es su primer logro. Yo creo que ese logro lo prestigia. Ahora, está elaborando estrategias para enfrentar otras infecciones, particularmente amenazas que el Cono Sur vive y que el continente tiene, ¿no? Por ejemplo, peste porcina africana, que tenemos una infección en varios continentes que es el único que ha hecho es expandirse y que tiene una característica:
entre comillas, salta. Eso quiere decir que salta de un continente a otro y nadie logra anticipar cómo es que haces ese tremendo salto, ¿no? Hoy día está en la República Dominicana. Nada nos dice que pueda saltar a Sudamérica. Entonces, el CDP está trabajando una estrategia para proteger la región y evitar que ese salto no llegue a la región. Y el segundo es la influenza aviar altamente patógena, es una infección específica de las aves, ¿no? Pero desde el comienzo del CDP, el 2003, hasta ahora, lo único que hemos visto en el mundo es que esa infección cada vez más se propaga, infecta más animales, diferentes especies, y el impacto es mayor, ¿no? A tal punto que hoy el desafío del CDP es justamente tener una estrategia regional para evitar el impacto que está teniendo la infección por influenza aviar altamente patógena. Todos los países, Bolivia incluido, por supuesto, tuvieron focos de influenza aviar. Y ese es su principal desafío. Mucho más complejo incluso que la fiebre aftosa. Además que se cumplen 20 años del comité. Bueno, esta celebración es tremendamente importante porque el CDP cuando se inicia es una organización que va construyendo su camino en la medida que va enfrentando esos desafíos, particularmente de fiebre aftosa, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Pero hoy día cumple 20 años y salió, durante esta última década, uno observa de que salió de una organización que solo atiende situaciones de emergencia y empieza a enfrentar otros desafíos en los temas de inocuidad, por ejemplo. Está enfrentando lo que es la resistencia antimicrobiana, que también hay una estrategia global, se está integrando a esa estrategia, entonces está ampliando su ámbito de acción y tiene hoy día el nivel de confianza dentro de los servicios veterinarios, de transparencia, ¿no? en el quehacer, que es garantía de que sus estrategias van a funcionar en el futuro, para el bien de la región. Muchas gracias. Enrique, entonces el desafío que tiene el Comité Permanente de Veterinarios para a futuro, además de cumplir hoy 20 años. Erika, eso es correcto. Alejandro nos explica o nos desafía a mejorar la sanidad en el Cono Sur. Si bien cada país hace su trabajo, pero unificar los criterios para que el Cono Sur, Sudamérica, como la granja del mundo, la segunda granja más importante del mundo en lo que es proteína vegetal y proteína animal, es fundamental que esos criterios sean uno solo y que la soya se maneje de esta forma en todos lados y el manejo pecuario también se maneje bajo un protocolo sanitario. Fundamental los desafíos, vamos a ver si qué tan factible sea una vez llegue cada ministro, cada delegado a su país y vea que eso es factible. Les voy a dar 5 segundos. La cámara a él. ¿Qué raza es? 5, 4, 3, 2, 1. Correcto. Raza Brahman. Estamos por empezar el juzgamiento de la raza Brahman y vamos ahí. Mire esa belleza. Todos ellos están en prepista justamente para ingresar a sus diferentes categorías. Y ellos van a ser los partícipes y los que van a hacer que empiece el juzgamiento de la raza Brahman, la raza cebuina más difundida en el mundo. Pero bueno, Hernán Rojas, él es especialista en sanidad animal de la FAO, que también estuvo presente aquí en el seminario de CBP del SENASAC, y él hizo una contribución de la FAO al trabajo que realiza el CBP para la prevención de enfermedades de estos animales: aftosa, brucelosis, gangrena, leptospira, enfermedades reproductivas, enfermedades de pre y postparto. Bueno, todo eso se está tratando de unificar. Es algo bueno, la verdad, lo que pasó aquí en Bolivia. De ahí que se haga, hay un buen trecho. Erika, coméntenos qué dijo Hernán Rojas. Enrique, continuamos y le comento que este seminario, justo se cumplen 20 años de la conformación del CBP,
Y para hablar al respecto estamos con Hernán Rojas, él es especialista de sanidad animal de la FAO, quien ha referido precisamente a estos 20 años de integración regional. ¿Qué aprendizaje nos deja Bueno, yo creo que lo más importante en que, a pesar de que todos los países compiten por poder tener la mejor ganadería, poder exportar sus productos, se puede cooperar, ¿ya? Y en esto es un foro de cooperación entre los países, en el cual intercambian experiencias, analizan problemas comunes y tienen medidas también comunes para poder enfrentar estos problemas. Y bueno, y en ese contexto de trabajo del CDB, los organismos internacionales como FAO, apoyan a los países a desarrollar sus proyectos, apoyo técnico al desarrollo de sus diferentes iniciativas. ¿Cómo ha visto el desarrollo y el trabajo que realiza Bolivia? Bueno, Bolivia es un gran miembro del CBP desde sus inicios, Bolivia ha tenido un desarrollo impresionante desde los inicios del CBP, mejorando su estatus sanitario, mejorando la calidad de su cadena productiva, y teniendo más opciones de comercialización interna para asegurar el aseguramiento del consumo de los propios bolivianos, pero también se proyecta hacia un país exportador de productos pecuarios. Bien, Enrique, entonces hablamos con Hernán Rojas desde Paraguay, él vino para este seminario. ¿Sabe qué es fundamental? Lo fundamental y lo importante de este tipo de seminarios, de convenciones, de jornadas, como quieran llamarse, es que todos han venido acá bajo una intención de enseñar y aprender, coordinar y poner un solo protocolo para que en realidad el animal no sabe, este animal que está a mi espalda no sabe si es boliviano, si es brasileño, no entiende de eso. Él entiende de que tiene que tener un bienestar animal y tiene que tener un protocolo sanitario adecuado. Esa ha sido un poco la función y lo que nos ha desafiado Hernán Rojas en esta entrevista. Brahman blanco, Brahman rojo o morado, como le dicen los colombianos, ¿no? Entonces, este tipo de animales, a veces la textura o la piel no interesa. Lo que interesa es el valor genético que tenga internamente y el aporte cárnico que puede darle. Estos animales pertenecen, si no me equivoco, a Cabaña Guajojó, un amigo que ya sabe lo que es ganar, entonces esperemos a ver cómo le va en esta ocasión. Nuestro primer sector, ¿quiénes nos visitan? Pues nos visitan desde Estados Unidos. Vea este primer sector. ¿Quiénes nos visitan? Sí, y está muy hermosos ejemplares acá. Bueno, veo que no ha venido solo, sí, viene una buena delegación, ¿no? Sí, venimos siete familiares. Siete familiares. ¿Y qué les llamó la atención para venir acá? ¿Cómo se enteraron de esta feria? Ah, bueno, mi tío es ganadero y él es el que nos trajo para acá. ¿Quiénes nos visitan? Keito Tup, el productor de Houston en Estados Unidos, produce también animales cárnicos. Bueno, el Brahman nació en Estados Unidos, entonces él va a hacer una crítica con conocimiento y con causa de lo que es este. Así nos visitan y estos espacios son para que ustedes conozcan también quienes vienen a Bolivia para ver, para intercambiar, inclusive para llevarse alta genética a sus países. Pero bueno, aquí vamos a dar un vistazo a lo que son los animales, animales terneros, hay hembras allá, aquí están las hembras, por allá están los toros, reconozco algunas de las cabañas y es interesante cómo van a entrar en pista. Brahman, hay muy, muy pocos animales que en relación al Nelor y Nelor Mocho que hay. Yo me animo a decir el 70% de los boxes está con Nelor y Nelor Mocho, de los cebuinos. El otro está con Girolando y Brahman. Pero bueno, igual es importante. Hay pocos criadores de genética Brahman y es importante que usted se anime porque realmente el cruce industrial del Brahman es fundamental para tener una mejor carne. Pero ¿sabe qué? O piel a capa, ¿le suena el nombre? Pues a mí tampoco. Vienen desde Oruro y nos traen llamas a la Expo Cruz. Erika, coméntenos, ¿ya vienen los camélidos sudamericanos a la Expo Cruz también a visitarnos y a hacer negocio?
¿Qué dijo nuestro amigo Opiel Acapa? Enrique, estamos en el sector de los camélidos, aquí en la Expo Cruz 2023, y nos encontramos con Opiel Acapa. Él es productor de camélidos de la raza Cara y nos va a comentar cómo es el trabajo y el manejo que se realiza en este caso con los, con las llamas. Muy buenas noches, ¿no? Saludar a su medio de comunicación. Bueno, nosotros como Sancho Santa María del departamento de Oruro estamos trabajando lo que es en nuestros camélidos de la raza Cara. Sabemos muy bien que en el altiplano milenariamente se hemos dedicado lo que es a los sudamericanos, los camélidos. Tenemos aquí un ejemplar de la raza Cara, estamos viendo ahí un chumpi denominado en Aymara, eso está de una categoría D. También tenemos a su lado mismo, está es un categoría A, son ganadores del municipio de Toledo estos ejemplares. Son específicamente estos ejemplares para producción de carne. Estamos trabajando nosotros con carne, uno debido a que el alto contenido de proteína es muy bueno, una de las mejores carnes se podría decir, y también en cuanto a colesterol muy bajo, entonces es muy recomendable para el consumo humano. ¿Ustedes con cuántos animales cuentan? En Sancho tenemos nosotros ahorita toda la familia, tenemos más de 2.000 cabezas. Somos la familia Acapa, que nos dedicamos específicamente a este, lo que es este manejo de lo que es camélidos. Estamos trabajando con 2.000 cabezas ahorita. En el tema de genética, y de, ¿cómo trabaja? Nosotros estamos trabajando gracias al gobierno departamental de Oruro que nos está apoyando. Estamos trabajando lo que es, en este caso, más que mejoramiento genético, nosotros manejamos lo que es refrescamiento de sangre porque estos especímenes son nativos de allá. Entonces, por esa razón, como puede ver allá al fondo, ese que está con el cabestro azul, es de la raza Cara, está pesando sus 134 kilos, peso vivo, apenas tiene un año de edad, entonces lo que queremos es ganar peso a menor tiempo posible. Enrique, entonces la novedad, mire, ya empezaron a ingresar los camélidos aquí a la Expo Cruz y sin duda va a ser uno de los atractivos de esta versión 2023. Las llamas en la Expo Cruz no es primera vez que vienen. Ayer, el año pasado estuvieron alpacas, estuvieron vicuñas, no han venido porque es un animal muy rústico, hablando de ello, ¿no? Las llamas son más domésticas, la alpaca más o menos, la vicuña prácticamente son no son domésticas y es muy difícil adomesticarlas y peor hacer. Se las usa solamente para su tela porque la tela de vicuña es mucho más fina que la de alpaca y la de las llamas. Pero las llamas ya están acá, las llamas y tienen su alta genética, tienen su rendimiento canal bastante interesante. Es doble propósito porque las alpacas hacen carne, hacen cuero y también hacen hilo. Entonces el negocio también va por ahí si uno quiere mirarlo. Vamos a volver aquí a la Expo Cruz. Girolando, estos animales se han convertido en la potencia lechera que va a dar el costo-beneficio de lo que es la producción de leche. Animales rústicos, animales que soportan este estrés hídrico, la alta humedad, los ectoparásitos y caminan. Y también tienen una muy buena habilidad materna que eso lo hace muy, muy importante al momento de que la ubre empiece a funcionar, porque el motor, el negocio, están ahí en la ubre. El cárnico está en los cortes nobles. Aquí el negocio es la ubre y eso es lo que hay que cuidar. Con nuestra amiga aquí de San Francisco Triple A, con el registro 2521A de Asocebú, le propongo nuestro primer corte comercial y luego vemos más de lo que hay hoy viernes 22 de septiembre en la Feria Exposición. Estamos presentando en Bolivia, corazón de Sudamérica, se siente un pulso, un latido que resuena en el vasto campo cruceño. Vidas es más que una muestra agrícola, es el reflejo del espíritu tenaz y audaz de nuestra tierra. Un grito colectivo que dice, estamos aquí, innovando, creciendo, construyendo.
Visita Vidas, el epicentro de la innovación agrícola y la realización de agronegocios. Este 13 y 14 de octubre en el predio ferial de Fundacruz, kilómetro 40, entre Guarnes y Montero. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Produzir mais é o primeiro passo. Mas a armazenagem correta é a sua garantia de sucesso. Deixe os problemas no passado. Atinja o topo com os sistemas de armazenagem GSI. Sua produção merece proteção. E você merece o máximo valor do seu trabalho. Converse com nossos especialistas. GSI. Desempenho superior. Resultado insuperável. Bolivian Agrotrader. Mejor opción para la exportación y comercialización de granos. Encuéntranos. Continuamos con. Bueno, empezamos este segundo bloque. Nosotros ya estamos en lo que es los juzgamientos. Fíjense, algo inédito que pasa en las pistas de Expo Cruz y en las pistas de Asocebú. Doble juzgamiento, acá están juzgando la raza Brahman, fíjense, ahí están todos los animales y allá el de sombrero blanco junto con Fernando Valdomar es el juez que ha venido a juzgar esta calidad de Brahman que tenemos nosotros acá. Y atrás de ellos está el juzgamiento de la raza Girolando en categorías más altas, no se olviden que ayer estaban juzgando las categorías terneraje, y vacas y toros menores, ahora están en categoría más alta. Doble juzgamiento y es interesante que la feria exposición también va creciendo en la organización. Esto no se hacía antes y ahora una coordinación muy buena de la gente de Asocebú para hacer este tipo de eventos de juzgamiento de animales de alta genética. Ayer acabó el seminario del SENASAC y el ministro Remy González, el ministro de Desarrollo Rural y Tierra, a través de nuestros micrófonos, dijo que está muy contento porque la unidad que hubo entre los diferentes ministros, entre los diferentes directores de sanidad animal, es muy importante tomarla en cuenta. Hay que enfrentar las enfermedades que presentan los animales de manera ordenada, de manera de seguir un protocolo que es lo que él nos ha dicho a los micrófonos. El ministro se lleva una muy buena impresión de la coordinación que hubo ahora, como le dije en el bloque anterior. De ahí al hecho todavía hay un buen trecho y esperemos que sí sea, efectivo. Erika, coméntenos qué es lo que dijo el ministro, un poquito más detallado a lo que yo le comenté. Ministro, coméntenos una evaluación, háganos, de lo que ha sido este seminario. Bueno, este evento lo llevamos en Bolivia porque nosotros llevamos la presidencia Breton de CBP, ya que es el Comité Veterinario Permanente,
que está alerta, ¿no?, a todas las enfermedades o pandemias o posibles enfermedades que puedan llevar el sector de producción de veterinario, ¿no? Se ha llevado con bastante éxito, ha habido bastante información y ante todo, ¿no?, nos damos cuenta que contamos con una gama de profesionales idóneos y capaces en todo lo que significa los países que conformamos el CAS y estamos a la talla de poder responder ante cualquier adversidad o enfermedad que se pueda presentar por este tema de la crisis climatológica. Técnicamente, cuando las condiciones de temperatura, clima empiezan a cambiar, entonces empiezan a aparecer otros virus, otras bacterias, otros patógenos que se acomodan esas condiciones y se multiplican masivamente y de ahí aparecen los problemas sanitarios, ¿no? Ellos están muy claros y bueno, van a ayudarnos a afrontar cualquier adversidad que se presente y eso nos da la tranquilidad de que podemos producir alimentos y podemos garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población en Sudamérica. Ministro, en otros temas, ¿cómo se está trabajando en el tema de la sequía? Sí, justamente para nadie es desconocido que esta crisis climatológica va a traer estos problemas, ¿no? Porque la información viene de hace rato atrás. Nuestro hermano presidente nos ha encargado de que a los ministerios correspondientes que trabajemos con perforaciones de pozos, así lo ha hecho el ministerio, con más de 866 pozos que hemos perforado en varias comunidades. Se han hecho represas y atajados a través del Ministerio de Medio Ambiente, pero damos cuenta que no es suficiente, ¿no? Porque siempre hay comunidades a las que no se han podido llegar. Estamos trabajando en eso, en apalear inmediatamente, digamos, a través de apoyo, de condiciones para llevar esta situación de falta de agua. Pero a mediano plazo vamos a perforar un pozo por esas comunidades y ir sobrellevando, digamos, la situación que nos antepone, digamos, esta crisis climatológica a nivel mundial. Bien, Enrique, entonces el ministro ha cerrado lo que ha sido estos dos días del Seminario Técnico Internacional. Ya hay el primer campeonato de progenie hembra en lo que se refiere a la raza Brahman. Ahí tenemos a CABR, Madame Jinka, ha sido la premiada en premier en progenie madre. Y si no me equivoco, corresponde a la cabaña Zafiro, allá en Villamontes, donde hacen un muy buen Brahman y que se da a través de la sequía, la humedad, la falta de agua, pero el Brahman funciona muy bien allá. Y este tipo de genética va a ser muy, pero muy importante para que sea bien proporcionada, sea bien usada la genética allá en Villamontes. Pero bueno, yo aquí quiero presentar nuestro dato del día. Fíjese el dato que tenemos para el día de hoy, viernes, que empieza la feria exposición. Nuestro dato del día a continuación. El dato del día. En esta oportunidad, en Expo Cruz 2023, estamos participando en lo que es esta jornada con aproximadamente 39 animales, de los cuales 25 van a participar en el juzgamiento del día 28 de este mes. ¿En qué razas son? Las razas que nosotros vamos a tener en pista son la raza Dorper y la raza Santa Inés. El dato del día. El dato que tenemos nosotros ahora de la participación de los ovinos aquí en la Expo Cruz es muy importante, es fundamental porque tenemos el aspecto pecuario y los ovinos entran dentro de lo que es. Lo que usted está escuchando son las calificaciones que está dando el juez en inglés, porque el juez es inglés, pertenece a Houston, está allá junto con Fernando Valdemar, que le está dando a los que han ganado de la progenie de madre, buscando la uniformidad, como dice Fernando Valdemar, en los animales para tener esas estructuras que son correctas y que tienen que ser junto con los aplomos. Bueno, eso ha sido un poquito de lo que es Brahman y aquí está el GIR Orlando también presentando ese tipo de animales y desde los GIR Orlando que tienen un porte medio, yo les voy a presentar animales de un porte aún más chico,
las mini vacas están también presentes en la Expo Cruz. Y nuestro amigo Rashid Zeitún nos lo va a presentar de esta manera. Juan José, usted está con Rashid. Las novedades siempre son, pero siempre son, cuando después de los huevamientos salen las mini vacas, los ponis, a hacer los paseos con los niños. Rashid Zeitún con Juan José. Enrique, ya estamos aquí en la pista de juzgamiento de la Expo Cruz 2023 y nos encontramos en el predio de la cabaña Al Jazeera con nuevos corrales acá y estamos con su propietario Rashid Zeitún, sí, que nos va a explicar una gran novedad esta vez para la gente que va a venir a visitar la feria. Son las vacas, vaca y toro bonsai, la principal novedad, y de ello nos va a hablar Rashid Zeitún. Sí. Lo que ya más de 10 años la gente sabe trabajando con mini vaca cotoqueña, está aquí, Niwa. Y está Candirú, el toro que está acá también. Fíjense que él es mayor, tiene 10 años, pero hemos lanzado unos animales, una vaca bonsai más chica que Niwa, que la que está aquí. Ella vale más porque es más chica y bien formada, fíjense. Cuidado con el caballo. El caballo, allá, esa es la diferencia entonces. Esa es una mini vaca, mira el tamaño de ella. Ya tiene 1 año y medio. Yeah. ¿Se va a quedar ese tamaño o se va a quedar? Igual el torito, el otro que ha nacido también, se llama Tyson, también es mucho mejor, más chico que su papá. Mira el que está aquí. Entonces, lo que nosotros vemos trabajando animales exóticos, vale más chica, menor, de menor tamaño, vale más. Igual tenemos un caballo huatoco que ya lo conocíamos todos, el es grueso, y he lanzado otro caballo bonsai, también bonsai, más delgado, es el único que tenemos, también lo vamos a presentar en la prensa también, y hemos traído también del Brasil un mulo, mini mulo, es el único también que hay, no hay otro en Bolivia. Siempre estamos trayendo algo con solo novedades, porque ya uno se cansa de hablar lo mismo todos los años, ¿no? Y a mí siempre me cambiar el charla, la charlada, ¿no? Entonces esas son las novedades que estamos haciendo ahora para ahora. Bueno, y Rashid, la gente, los niños especialmente, van a poder disfrutar de esto y de repente dar un paseo por la cancha. Lo de siempre, empezamos primero con un par de ponis que lo compramos a señora Aspiazo. Y ahí empezamos con esto, y lo que más siempre es que los niños vengan, vean los animales, pueden pasear por ellos. Acá ya hemos dado un mejor stand ahora aquí, donde está los pasos peruanos, caballo paso peruano está aquí. Los invitamos acá, hay novedades, siempre novedades. Entonces pues, los estamos invitando que vengan acá los niños y todo, esa es la idea. Bueno, mañana ya es la apertura de la feria para el público y seguramente con el deseo, sí, de compartir esta experiencia con la gente que venga, ¿no? Sí, esa es la idea. Mire, hay otra diferencia. Ese es un caballo huatoco, mírelo ahí. ¿Ya? Delgado. Ajá. No, me he dicho, no, el mismo tamaño, grueso. Es la diferencia al que después le voy a ir viendo el caballo bonsai más delgado y más chico. Siempre alguna novedad, ¿no ves? Esa es la. Y siempre la clave es que las horas que estoy aquí, los días que estoy, desde las 5 de la tarde hasta la 1, 2 de la noche, yo explico a la persona que quiera, tanto el proyecto equino, bovino y las novedades. Estoy aquí horas y horas explicándole a ustedes para que lo miren. Esa es la idea. Y bueno, este emprendimiento lo va a mostrar hoy en la feria. Sí. Pero tengo entendido que también hay la opción de presentarlo en lo que es la Ciudad Nueva San Marcos, ¿no? También. Yo creo en la metropolitana. Yo estoy en Cotoca. Somos en Ciudad Predilecta y todo. Uh-huh. Esa es la idea. Siempre por Santa Cruz, siempre por Fepo Cruz. Empezamos con esto, con mis hijos. Y estamos aquí. Y la idea después, hay una novedad. De Yapa le he traído a la gente que venga acá al stand de Cabaña Al Jazeera. Hay una novedad. De Cachuela Esperanza he traído una moto de 1960. Es la única. Y la van a mirar acá después. ¿No? Estoy trayendo otra novedad. Esa quiero que la gente la mire. Es la única. No es en Bolivia también. De Cachuela Esperanza, imagínense. La van a mirar aquí también. Lo pueden mirar para el otro lado. Ahí está la moto.
lo puede mirar también esa novedad. Ok, ahí está entonces Enrique Rashid Zeitún de la cabaña Al Jazeera, mostrando, Al Jazeera mostrándonos sí. lo que son la vaca y toro bonsai. Correcto, es la nueva novedad. Bonsai. Claro. Un caballo bonsai, una vaca bonsai y un toro bonsai. Claro, son más chicos que sus antecesores, así que un atractivo importante en lo que es la Feria ExpoCruz 2023. Las mini vacas no son consideradas un animal de producción, ni lácteo ni cárnica. ¿Por qué? Porque tienen, podríamos decir, atrofiada y se va atrofiando para que tengan un porte no, de este, no más de este tamaño. Por eso se llama las mini vacas. Son animales ornamentales, esencialmente tienen su valor y pueden estar prácticamente en su estancia haciendo esa labor ornamental. Nosotros tenemos ahorita el primer campeonato de las progenies madres de la raza Brahman, y aquí el juez norteamericano de Houston está dando no solamente la belleza racial, sino algunos aspectos técnicos, índices zootécnicos que está dando para que el productor pueda ver qué es lo que tiene que hacer. La raza Brahman es el cebú más difundido en el mundo y es importante saber el tipo de profundidad, el arqueamiento de costillas, la belleza racial y los posteriores, que es ahí donde están los cortes nobles del cual se puede transmitir esa alta genética al ganado comercial. Pero bueno, desde acá también yo quiero presentarle algo que ingresó a la feria exposición. No hace mucho, porque ingresó entre hoy y ayer, los ovinos, las razas ovinas, tanto Dorper como Santinés, ya están aquí en la ExpoCruz y la cabaña Buen Retiro tiene muy buenos animales para que usted tenga alternativa y complementariedad en lo que es la producción cárnica en su hacienda. Le dejo con esa nota que Juan José también nos presentó y habló con nuestro amigo de cabaña Buen Retiro. Enrique, estamos con Jorge Rubén Suárez, él es propietario de la cabaña Buen Retiro, esta vez participando con animales tanto de la raza Dorper como Santinés. Sí, correcto, estamos con muy buenas expectativas. El equipo de Buen Retiro, la verdad que en esta gestión estamos apuntando a que el consumidor de carne y al inversor, en este caso, pueda adquirir animales de muy buena genética y sobre todo ir mejorando en el hato que tengan o quizás puedan llegar a tener, ¿no? ¿Ustedes van a participar también del juzgamiento que va a venir del concurso? Sí, nosotros vamos a participar, el juzgamiento es el nacional de la raza Santinés y Dorper, que se llevará a cabo el 28 de septiembre a las 11:30 de la mañana. La cabaña Buen Retiro siempre se ha caracterizado por tener animales de genética, incluso en el AgroPecruz han ganado. Sí, en la anterior ocasión hemos tenido bastantes premios, de los cuales los más significativos que de la raza, en este caso Santa Inés, hemos sacado los grandes campeones, y de la raza Dorpe los reservados grandes campeones. También hemos sacado una categoría que se llama del futuro, hemos tenido muy buena participación y pretendemos y tenemos muy buenas expectativas de esta feria, ¿no? En la categoría de futuro, ¿qué es lo que se muestra? En realidad la categoría del futuro son animales de producción nacional, de los cuales la inversión que hemos hecho a lo largo de estos años se ve reflejado en esa categoría, ¿no? Son animales menores a 12 meses, de los cuales se categoriza y se evalúa el mejor desempeño, ya sea en desarrollo y ya sea en caracterización racial. La cabaña Buen Retiro entonces presente aquí en la ExpoCruz 2023 con animales tanto de la raza Dorper como de la raza Santa Inés. Jorge Rubén Suárez realmente da muchos detalles y sobre todo le da a usted la opción de tener ovejas en su hacienda. Ovejas no solamente como para los fines de semana, sino como negocio, como crianza. Es fundamental ver eso,
porque eso es una complementariedad. Uno tiene unas hectáreas y esas hectáreas puede un poquito optimizarlas como lo hacen nuestros amigos lecheros. Hemos visto muchos lecheros que tienen ovejas. ¿Por qué? Porque se complementa y tienen un dinero extra de una producción muy buena. El GIR Holando también ya tiene su premiazor en categorías más altas. Más adelante les daré más detalles. Mientras tanto, les propongo un segundo corte comercial y luego volvemos con más de Publiagro Ferial este viernes 22 de septiembre. Estamos presentando En Bolivia, corazón de Sudamérica, se siente un pulso, un latido que resuena en el vasto campo cruceño. Vidas es más que una muestra agrícola, es el reflejo del espíritu tenaz y audaz de nuestra tierra. Un grito colectivo que dice, estamos aquí, innovando, creciendo, construyendo. Visita Vidas, el epicentro de la innovación agrícola y la realización de agronegocios. Este 13 y 14 de octubre en el predio ferial de Fundacruz, kilómetro 40, entre Guarnes y Montero. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Produzir mais é o primeiro passo. Mas a armazenagem correta é a sua garantia de sucesso. Deixe os problemas no passado. Atinja o topo com os sistemas de armazenagem GSI. Sua produção merece proteção. E você merece o máximo valor do seu trabalho. Converse com nossos especialistas. GSI. Desempenho superior. Resultado insuperável. Bolivian Agrotrader. Tu mejor opción para la exportación y comercialización de granos. Encuéntranos. Continuamos con qué manera empezar este tercer bloque, ¿no? Estamos en el sector ovinos y vemos cómo los animales están preparándose porque justamente hoy empieza todo lo que es el juzgamiento, no, perdón, la feria de exposición. Se vienen estos animales, a eso se llama esquilar. Están esquilando los animales, está quitándole el pelaje adicional para que estén prestos y funcionando en pleno en la feria de exposición acá. Estos son los animales antes de hacer. Estos animales tienen un pelaje bastante interesante que se los esquila y esto se convierte en lana, se convierte en hilo. Son animales que no están en su clima, pero vienen en exposición. Seguramente lo van a dejar bajito para que puedan estar expuestos en lo que se refiere a la feria de exposición. Lindos animales, lindos ejemplares. De un clima un poquito más seco, donde hay más altura, menos humedad, menos calor, como lo hay acá. Pero vamos
de aquí, de los animales, le voy a presentar, yo lo denomino la coqueta de la Expo Cruz. Se trata de un tractor de la marca Valtra, pintado de rosado. Erika, coméntenos con quién habló allá y qué, a qué se refiere de que este tractor se pinte rosado, mientras nosotros seguimos viendo acá un poco la, esta raza ovina. Enrique, y nos encontramos con Camila Duarte, coordinadora de marketing táctico para Valtra Hispanoamérica, y el lanzamiento de esta, de esta nueva iniciativa que la... Sí, la verdad que estamos muy contentos de acompañar y de respaldar a Christian Automotors en este tipo de acciones, en este tipo de iniciativas que tienen el objetivo claro, que es visibilizar a la mujer en el agro, pero también trabajando un concepto un poco más profundo, que es no solamente a la mujer, sino en todos los términos de diversidad y equidad, en cualquier género. Entonces esto es una iniciativa, como bien vos dijiste, para empezar a abarcar todo tipo de acciones y programas enfocados en la igualdad total de personas. Hoy en el campo la verdad que la mujer empieza a tener muchísimos roles. La verdad que el avance de la tecnología nos ha permitido avanzar y nos ha permitido ocupar muchos nuevos espacios, pero la verdad hoy el rol de la mujer es clave porque tiene una manera de trabajar que se diferencia, y la verdad que ver mujeres que empiecen a animarse y que tengan las capacidades y talento para ocupar roles de liderazgos es clave y es muy importante hoy en día. Sobre todo porque se ha ganado un espacio. Sí, totalmente, la verdad que con el pasar de los años se ha logrado que empiece a formar parte de decisiones claves de las empresas. Particularmente en el agro era algo que generalmente venía asociado más a lo masculino, y bueno, la evolución nos ha permitido empezar a formar parte de rondas de negocio y de reuniones de alta jerarquía. Ahora hablamos del tractor color rosa. Sí, particularmente este tractor es un pertenece a la línea BM, este en particular es 135. La verdad que este tractor en el mercado boliviano es un tractor que se busca muchísimo, representa la línea media de potencia que permite abarcar a todos los tipos de trabajo que realizan, así que es un tractor sumamente versátil, sumamente productivo y que se amolda justo al productor del país. Además tiene facilidad para... Sí, totalmente. Bueno, particularmente en este color es llamativo, pero más allá de eso, la funcionalidad del tractor es un tractor impecable con un montón de características que permiten que sea muy fácil de utilizar y de realizar cualquier tipo de trabajo. Muchas gracias. Bien, Enrique, ya sabe entonces el lanzamiento de este nuevo tractor, esta iniciativa que ha lanzado Valtra para esta Expo Cruz 2023. Y es darle el espacio para la mujer. Mire. Cachorritos nacidos aquí en la feria. No tienen ni un día, miren su ombligo todavía. Está recién nacido, la madre está ahí, o como toda madre, como toda oveja que tiene una habilidad materna bastante interesante, está protegiendo a sus terneros. Esto es Expo Cruz, el campo en la ciudad. Lo vamos a dejar libre para que no... Los ovejos va creciendo. Este espacio tiene, no tiene más de 3 años. Está creciendo en lo que es la Expo Cruz Animales Santa Inés, de la raza Santa Inés. Ellos con una cobertura láctea bastante interesante. Ternero, fíjense. Es fundamental que usted visite y sobre todo que usted conozca estos animales que son muy, pero muy interesantes al momento de ser productivos. Paren 2-3 veces al año, así que usted tiene esos cachorros 2-3 veces al año, entonces se multiplican. Son los conejos productivos, si queremos llamarlos así. Bueno, así como ella está coqueta con sus 2 crías, usted ya vio el tractor Valtra
que nos presentaron, Camila Duarte, que es la coordinadora de marketing de Balta de Christian Automotor, y habla sobre el lanzamiento del tractor rosado que ha sido direccionado a el público agropecuario femenino. Nosotros seguimos un poquito agradados con estas crías, y de aquí quiero presentarle a Miriam Esparza. Ella es la embajadora del Ecuador en Bolivia. Yo sigo alucinando con eso. Juan José, ¿qué dijo Miriam Esparza mientras nosotros vimos acá a estos pequeños amigos? Enrique, ya estamos en la pista de juzgamiento del Expocross 2023 y estamos en esta oportunidad con Miriam Esparza, embajadora de Ecuador en Bolivia. Embajadora, un momento especial y un lanzamiento especial en esta oportunidad, ¿no? Así es. Quería agradecer en primer lugar a los directivos de Expocross que nos han dado la oportunidad de que el Ecuador pueda participar por primera vez en la feria, y sobre todo agradecer también la invitación de los directivos de Asocebú, porque sé que ha venido una muy nutrida delegación del Ecuador, específicamente de Chone, en la provincia de Manabí, que van a participar también en esta ocasión, y quiero expresarles todo el apoyo de la embajada y de nuestro consulado honorario para esta primera participación ecuatoriana en Santa Cruz. Ahora, y lo que usted resaltaba es primera vez con un stand Ecuador y varios productores también presentes de ese país, ¿no? Así es la primera ocasión que tenemos de participar, porque yo considero que cuando recibí la oferta de la Expocross no dudé en aceptar, porque considero que estos son espacios muy propicios para que el Ecuador pueda mostrar la gran oferta exportable que tiene. Es un espacio muy propicio para poder hacer negocios, para que tanto empresarios ecuatorianos y bolivianos se pongan frente a frente y puedan negociar. Y en esta ocasión, pues qué mejor espacio que la Expocross, que tiene un reconocimiento ya internacional. Y me siento muy orgullosa de que sea justamente en mi gestión la primera ocasión que Ecuador participa. Y justamente ese intercambio comercial se da también en lo que es la genética pecuaria, ¿no? Por supuesto, sé que el alcalde de la ciudad de Chone está aquí con una nutrida delegación de ganaderos ecuatorianos, especialmente manabitas, muy interesados en participar. Sé que ahora a finales de octubre va a haber la exposición de Cebú en Ecuador. Me imagino que los contactos que ellos hagan aquí será un gran momento para que vayan muchos bolivianos también a participar. Sé que también el alcalde de Chone se ha propuesto hacerle el Concebú en el año 2026, así que todos estos son momentos propicios y espacios para que el Ecuador pueda mostrar ese intercambio de experiencia con empresarios bolivianos. Muchas gracias, embajadora. Ahí está Enrique, entonces, era la embajadora de Ecuador, Miriam Esparza, en la pista de juzgamiento del Expocross 2023. Miriam Esparza, embajadora de Ecuador aquí en Bolivia, viene a hacer negocios. Hay muchas cosas que Ecuador nos puede ofrecer, pero hay muchas cosas como esto que nosotros le podemos ofrecer a Ecuador. Le vendemos ya granos, le vendemos aceite. En la parte agrícola tenemos un buen negocio gracias a que somos parte de la comunidad andina de naciones, pero también este tipo de animales pueden estar también presentes en Ecuador, y varias cosas como por ejemplo el aceite de palma, que ellos producen muy bien, el mismo banano, arándanos, palta, que hacen harto allá en Ecuador y que puede venir tranquilamente a Bolivia, como nosotros le estamos vendiendo ya lo que es la genética cebuina a la Asociación Ecuatoriana de Nelón. Bueno, miren a ese macho. Yo le apuesto que está oliendo el celo de alguna hembra, por eso es que está su apuro ahí buscando a la hembra perfecta. Estamos dando un paneo a lo que es el sector ovino aquí en la Expocross, y esta raza se llama Dorper. La característica, son más cárnicos que la Santa Inés. Tiene una conversión no tan alta como la Santa Inés, la cabeza negra y el cuerpo blanco. Esa es una de las características principales, pero sobre todo, fíjese, la característica racial, no tienen cuernos, pero tienen una
muy buena aptitud cárnica, como ustedes lo pueden ver, al menos en los machos. En los machos adultos terminan siendo de este tamaño más o menos, en comparación de los de Santa Inés. Bueno, de acá yo quiero presentarle un espacio que hemos creado y que realmente cada vez encontramos más, pero más historias. Nuestra entrevista con el productor. Entrevistando al productor. Soy el ingeniero Vasconcelos, vengo del Paraguay para participar de esta feria exposición. Traje un animal Nelor Mocho y voy a participar del remate de Cabaña Sausalito. Soy criador de Nelor allá en el Paraguay. Entrevistando al productor. Bueno, esta es la raza Dorper. Este es un macho con una característica racial bien definida. Me gusta la mansedumbre que ellos tienen. Ellos se mueven tranquilamente. Esto es Epocruz, señores. Esto usted puede tener esta experiencia de manejar los animales, unos animales totalmente dóciles, totalmente mansos, una mansedumbre bastante interesante, una aptitud cárnica, fíjense, un pelaje que es soportable para el trópico, animal que está avanzando muy bien en la alta genética que está haciendo, en este caso, la cabaña Oro Negro, que está dando pasos agigantados a lo que se refiere a la producción de carne de oveja aquí en Santa Cruz. Esto no es complementariedad, esto puede hacer usted negocio de esto. Estos animales son realmente hechos para producir la carne que usted necesita en el campo, complementando directamente con los bovinos, si usted quiere, o de manera individual. Ahora vamos a dar la vuelta para ir a donde es sus boxes. Mientras tanto, nuestro amigo Antonio Vasconcelos, que estuvo del Paraguay, trae animales para la alta genética. Sewina va a estar en el remate de Sausalito ofertando animales desde el Paraguay. Y desde acá yo quiero presentarle un sector muy, pero muy importante, mientras yo lo llevo a su boxes a mi amigo. ¿Usted me ve alborotado? No estoy alborotado. Estoy tranquilo porque sé que este animal es bastante dócil y tiene la mansedumbre adecuada. Ebel, ¿sabe su nombre? Acá está, lo entrego al tratador, gracias. Vasconcelos trae animales, pero ¿sabe qué? Tenemos historias productivas para presentarle. Nuestra historia productiva se la presento de esta manera. Historia productiva. ¿Este tiempo está trabajando ya con la cabaña? Sí, desde el inicio de la raza Gir y Rolando ahí en Cabaña Montalegre. Bueno, ¿y qué experiencia ha tenido en el avance progresivo de la genética en todo este periodo? Al inicio, en los concursos lecheros, por el año 2012, las producciones de las vacas no superaban los 25 litros, ¿no? Porque se inició con dos ordeñas y después fue aumentando la producción cuando iniciaron ya las tres ordeñas, fue en el año 2016, se iniciaron con tres ordeñas porque ya los volúmenes de producción de las vacas fueron superando más las expectativas, ¿no? Ya pasaron de 30 litros, ese año se sacó 37 litros y ayer ya lo superaron, ¿no? Los 38 litros por día. Y de manera progresiva va mejorando la genética en Bolivia. Historia productiva. Con seguridad usted escuchó hablar de la leche de cabra. Pues le presento de dónde vienen. Estas son las cabras que también están aquí en la Expocruz. Si ustedes se fijan, el cuernito allá característico de las cabras. Son animales que traen una leche, un tenor graso bastante interesante. Dicen que las cabras y los búfalos tienen la mejor leche, uno en el lado caprino, el otro en el lado bubalino. Y estos animales van a dar mucho que hablar en esta feria.
Seguro mi equipo va a venir a hacer un reportaje acerca de lo que es las cabras aquí en la Expocruz y de dónde vienen y dónde podemos ir nosotros directamente a su estancia a hacer un reportaje al respecto. Nos dijeron que tenemos que tener un poquito más de cuidado porque estos amigos te topetean y te topetean en serio. Patricio Paz, Juan José, de la Zamorano de Honduras, una universidad muy reconocida a nivel latinoamericano y que está aquí haciendo su trabajo de promoción. Pero ajeno a eso, también está haciendo una visualización de la alta genética de la pecuaria. Seguramente van a pasar por acá también porque en Centroamérica se cría mucho lo que es ovejo y van a darse cuenta de que también hay alta genética en este sector de la pecuaria nacional. Patricio Paz, Juan José, ¿qué más le dijo aparte de lo que acabo de comentarle? Enrique, seguimos en la pista de jugamiento del Expocruz 2023. Esta vez nos encontramos con el doctor Rodrigo Paz, profesor asociado de la Universidad Zamorano de Honduras. Doctor, bienvenido y coméntenos el motivo de su visita. Bueno, estamos visitando Santa Cruz ya que estamos tratando de promocionar un poco al Zamorano. El Zamorano es la Escuela Agrícola Panamericana ubicada en Honduras, como lo menciona usted. Y pues interesados en ver la producción, haciendo visitas a ciertos productores, tanto de ganadería como de piscicultura, y tratando de llevar más bolivianos a Honduras. Justamente creo que hay ese acuerdo, como le dicen acá en el ámbito pecuario, la parcería, para que más estudiantes puedan ir allá, ¿no? Sí, claro, para nosotros es muy importante el panamericanismo y poder promoverlo a nivel centroamericano, latinoamericano. Y siempre para nosotros es un gusto tener estudiantes de países diversos, especialmente países como Bolivia, que tiene muchísima producción. Bueno, y para los estudiantes que todavía no conocen y para que se animen, ¿qué tiene para ofrecer la Universidad Zamorano? Mire, la Escuela Agrícola Panamericana es la mejor escuela de agricultura. Es una escuela donde los estudiantes van a aprender de todo. Van a aprender de ganadería, van a aprender de agricultura, de negocios, de procesamiento de alimentos, aprenderán de todo un poco. Entonces salen con una fortaleza técnica muy importante y siempre salen muy líderes en lo que hacen. Bueno, justamente aquí hay muchos profesionales ya egresados de Zamorano, sí, ya ejerciendo, y sobre todo en cargos de mando, como se puede decir, ¿no? Sí, claro. Nuestros estudiantes tienden a ser líderes en la región, gracias a Dios se posicionan muy bien en las industrias en las que se encuentran y pues siempre para el crecimiento de Latinoamérica. Ok. Enrique, entonces ahí estaba el doctor Patricio Paz de la Universidad Zamorano de Honduras. Zamorano es fundamental, al igual que la FASU en la parte de zootecnia. Zamorano en lo que es agronegocios es muy importante porque ha sabido consolidarse dentro de la institucionalidad educativa de Latinoamérica en el aspecto de la agropecuaria. Y esos datos usted lo puede agarrar. Un ex zamorano nos decía, hay una promoción, usted benefactor pone 1,000, Zamorano pone otros 1,000. Usted benefactor pone 20,000, Zamorano pone los otros 20,000 para acceder a becas como ellos están ofertando. Bueno, usted tiene la opción, llámelo, usted ya sabe dónde queda y con seguridad va a poder usted darle a su hijo que le gusta la agropecuaria una alternativa válida allá en Honduras. Estamos en el pabellón y en el pasillo de los ovejos y desde aquí quiero mandarle a un corte comercial y luego continuamos más con Publiagro Ferial. Estamos presentando En Bolivia, corazón de Sudamérica, se siente un pulso, un latido que resuena en el vasto campo cruceño. Vidas es más que una muestra agrícola, es el reflejo del espíritu tenaz y audaz de nuestra tierra. Un grito colectivo que dice, estamos aquí, innovando, creciendo, construyendo. Visita Vidas, el epicentro de la innovación agrícola y la realización de agronegocios. Este 13 y 14 de octubre en el predio ferial de Fundacruz, kilómetro 40, entre Guarnes y Montero. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites.
Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal. Produzir mais é o primeiro passo. Mas a armazenagem correta é a sua garantia de sucesso. Deixe os problemas no passado. Atinja o topo com os sistemas de armazenagem GSI. Sua produção merece proteção. E você merece o máximo valor do seu trabalho. Converse com nossos especialistas. GSI. Desempenho superior. Resultado insuperável. Bolivian AgroTrader. Tu mejor opción para la exportación y comercialización de granos. Encuéntranos. Continuamos con... Bueno, empezamos este bloque con nuestro amigo Shining Fein, un animal de cuarto de milla, macho. Su padre es Dash Da Fein, su madre es Surf Runner. Tiene 86 meses, es un potro mayor. Pertenece a don Omar Daza Rivera de la cabaña Tarumatú. Fíjense la elegancia, la calidad animal, ese hocico. Esas cimbas que le hacen tanto en la parte delantera como en la cola, que usted se puede fijar. Unas ancas bastante interesantes, unos cuantos traseros también, donde soporta gran parte del peso cuando el jinete está arriba. Esos músculos implica también que hace bastante ejercicio, que corre mucho. Y al correr mucho se supone que están también en la carrera de caballos o como semental para crear nuevos animales para el campo. No se olvide que el caballo para el hombre del campo es una herramienta de trabajo, una herramienta fuerte, una herramienta válida, una herramienta donde no va a perderse. Pueden entrar las camionetas, pueden entrar los buggy, pueden entrar cualquier cosa, pero el caballo sigue siendo una herramienta válida para el campo, tanto en la parte agrícola como en la parte pecuaria. El día de hoy nos enteramos algo muy importante. Colombia certificó ante el gobierno chino para poder exportar carne desde Colombia hacia China. Bueno, para Bolivia es un competidor más, para China es un vendedor más. Pero para ellos es un hito ganado porque tienen el mercado chino, un mercado bastante creciente, como ha pasado aquí, como pasó en Colombia, perdón, como pasó en Paraguay, Brasil y Argentina. El mercado chino es bastante apetecido por cualquier país que produce carne. Nuestro amigo Andrés Arenas, gerente general de Asocebú Colombia, está aquí presente. Más adelante le haremos esta pregunta porque es una noticia todavía en desarrollo. Pero sí, él nos habló de la relación que tiene con Bolivia, con Asocebú Bolivia versus Asocebú Colombia. El mejoramiento de cebú que tiene en Colombia es, pues, para mí es líder en Brahman a nivel Sudamérica y tiene mucho todavía por crecer y está creciendo ahora en el Nelor. ¿Con quién? Adivinen. Con nuestra genética, Juan José. Andrés Arena, ¿qué más dijo aparte de lo que acabo de comentar? Enrique, continuamos en la pista de juzgamiento del Expocruz 2023. Intenso movimiento. Y en este momento estamos con Andrés Arenas, gerente general de Asocebú Colombia. Bienvenido y seguramente la idea de compartir con los productores. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Y realmente, sí, aquí acompañando aquí a todos los criadores de ganado cebú aquí en Bolivia y muy complacido
con todo lo que estamos observando y lo que vamos a ver seguramente en estos días. Me comentaba que no es la primera vez que viene a Santa Cruz. Sí, ya van varias veces que venimos acá y estamos haciendo una alianza muy importante aquí con todos los ganaderos bolivianos para intercambiar la genética del Brahman colombiano con el Nelore de aquí y ver el avance tan grande que llevan estos criadores con el impulso que llevan en estas razas cebuinas. Bueno, y seguramente han podido observar parte de lo que es el juzgamiento y la buena genética. No, indudablemente, y es una de las cosas que estamos observando, ratificar la excelente genética en la raza Nelore que tienen aquí en Bolivia. Y es más, ya hay varios ganaderos colombianos que han venido a adquirir esta genética para llevar a Colombia, porque el trabajo que han hecho los criadores de Nelore es excelente. Y asimismo en el ganado Brahman, que vamos a ver la exposición en la tarde de hoy y en el día de mañana, el avance que vienen realizando es muy, muy importante. Bueno, vino una delegación importante de Colombia y seguramente también la posibilidad de intercambiar material genético. No, ya estamos eso, hicimos un trabajo muy intenso con el presidente de acá de la Asociación de Bolivia, el doctor Yamil Nasif y Fernando Valdomar, ya tenemos unos protocolos abiertos para poder intercambiar genética de aquí para allá y allá para acá, que ya se está empezando a ver los frutos de ese trabajo. Bueno, estamos en el mes de Santa Cruz, el aniversario de Santa Cruz, pues estamos con la verde y blanco de la bandera cruceña y seguramente todas las veces que vino compartió o sintió lo que dice allá, que es la ley del cruceño de la hospitalidad. Ah, sí, indudablemente ratifican lo de la ley y la gente aquí muy, muy, muy amable y intercambiamos muchas cosas y muchas gracias a todos los cruceños por su amabilidad. Ok, bienvenido nuevamente. Muchas gracias y aquí seguimos aprendiendo y compartiendo los conocimientos. Ahí está Enrique, entonces era Andrés Arenas, gerente general de Asocebú Colombia, en la pista de juzgamiento del Expocruz 2023. Una mordida de caballo dicen que es fatal, ¿no? Pero estos animales están acostumbrados a interactuar con el humano. Estos animales, que ustedes miren el pelaje, es una belleza. Ese viento nos ayuda un poquito a que las tomas sean perfectas. Ese tipo de ojos que unos dicen que los ojos claros es un defecto. Otros dicen que te ayuda un poco a la visibilidad. Como estamos en redes sociales, nosotros los estamos leyendo, ustedes me dicen, ¿es un defecto o no que los ojos sean así? Pero ajeno a eso, este amigo es bastante manso, este amigo es bastante hasta pensaría que necesita cariño el pobre. Yo mido 1,87, fíjese el tamaño, y él está con la cabeza agacha, ¿no? Entonces, este animal realmente es de un porte muy, pero muy interesante. No tienen su dato porque estamos todavía en la tarde, a las 5 de la tarde de hoy abren la feria y todavía no tenemos algunos datos sobre este nuestro amigo. Pero bueno, hablamos con Andrés Arenas de Asocebú y él dijo que la relación con Bolivia está muy buena. Pero Juan José también se trasladó y habló con la gente de Cenepol, que tiene 22 criadores en competencia, tiene 22 expositores, tiene un sinfín de animales ahí en feria y un coqueto stand que va a recibir a todos ustedes con total seguridad. Juan José, mientras yo sigo conversando, si vale el término, con este macho cuarto de milla, yo lo dejo con Álvaro Guzmán para que nos comente todos sus proyectos y sus planes a partir de hoy en la Feria Exposición. Enrique, llegamos al sector donde están las razas europeas y estamos aquí en lo que se ha denominado el espacio Cenepol. Justamente estamos con don Álvaro Guzmán, presidente de Asocepol, que nos va a explicar detalles de las actividades que van a tener. Sí, exactamente, hemos montado este espacio Cenepol, que es durante la feria exposición de este año, es el hogar de las 22 cabañas afiliadas a Asocepol. Todas las noches va a haber actividad, todas las noches una o un grupo de dos o de tres cabañas afiliadas van a tener su noche en la cual van a invitar a sus clientes, a sus amigos, a sus familiares. El día sábado 23 también hacemos la apertura oficial de este espacio Cenepol
y damos también la largada al Shopping Cenepol, que va a durar desde el sábado 23 hasta el viernes 29 de los días de feria. Los animales van a estar en catálogo, los animales a la venta van a estar tanto en catálogo, que va a estar circulando por las redes, como también van a estar aquí en exhibición en el pabellón donde está ubicada la raza Cenepol. Y una novedad adicional también es que durante los días de feria vamos a tener este lugar donde estoy aquí yo ahora. Estamos montando un streaming para realizar todas las noches entrevistas y conversaciones, diálogos así de amigos con nuestros amigos, con nuestros clientes, con criadores, con los auspiciadores que nos apoyan, con técnicos especialistas, y vamos a tener incluso contacto con amigos y dirigentes del extranjero. Bueno, muchas expectativas, me imagino, ya para lo que va a ser el shopping y el poder dar a conocer la calidad de animales que tienen, ¿no? Sí, hay animales que son campeones de las pruebas de evaluación de desempeño, que ya estamos en nuestra cuarta versión este año. Vamos a hacer la premiación de la cuarta prueba de evaluación de desempeño el día martes de feria, durante la mañana en la pista de juzgamiento de la feria. Y muchos de esos animales campeones o que han ocupado el segundo o el tercer lugar en sus diferentes grupos de evaluación van a estar también a la venta en el shopping. Así que bueno, estamos con una actividad muy 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 nutrida para beneficio de las cabañas afiliadas y de todos nuestros clientes y amigos. Bueno, hablando con los diferentes cabañeros de lo que es Cenepol, muy entusiasta ya viendo, ¿no?, las posibilidades de hacer parcerías, ¿no?, con muchos ganaderos, ¿no? Sí, exactamente, hay varias cabañas que se han afiliado en estos últimos 6 meses. Con muchas de ellas estamos haciendo alianzas. Yo por lo menos tengo, por ejemplo, alianza con la cabaña La Ternera de Villamontes para lo que es la producción y venta de semen de Pototó, el campeón del 2021. También tenemos parcería con la cabaña Tacuaral, que somos dueños 50-50 de un toro campeón que va a ser ahora ofertado, va a ser vendido durante el shopping. Eso es con cabaña Tacuaral de la familia de don Fernando y Alejandro López. Luego IAPO también tiene una alianza ya de largo plazo con el Cenepol da Cuelpe de Brasil. La cabaña IAPO es una sociedad entre la Cenepol da Cuelpe de Brasil y la familia Dick Rempel de acá de Bolivia, de Chihuahua. Tenemos también a los amigos de K de Oro, que han adquirido genética de punta de la Tamar, Cenepol da Tamar, que es también productor de grandes razadores en el Brasil. Tenemos a Cabaña LA y AA que viene haciendo importantes parcerías también con nuevos criadores. Así que están surgiendo muchas buenas parcerías, muy buenos negocios en base a la producción conjunta. Yo adicionalmente he hecho muy buen relacionamiento con Cabaña Ultra, por ejemplo, de un productor de Canadá, que es don John Zawadzki. También con Cabaña Betania, que es la primera cabaña de Samaipata, cabaña Cenepol en Samaipata. También tenemos con cabaña Adi, que es Ramón Zarza, que es un criador que vive en Suiza. Tenemos también con cabaña Gabriela, un inversionista español que ya se ha afincado acá y que está montando su cabaña. También con la familia de don Hernán Rivera de la cabaña La Esperanza en Cenepol, donde hemos hecho embriones en riesgo compartido. Así que hay muchos negocios que han venido surgiendo estos años, y espero que la feria también sea el lugar para que podamos seguir haciendo más y mejores negocios con toda la gente.
Ahí está Enrique, entonces todas las novedades de lo que tiene que ver la raza Cenepol en la feria Expocruz 2023, en la palabra de su presidente, el presidente de Asocepol en este caso, don Álvaro Guzmán. La raza Cenepol, amigos, y tal como lo dijo Álvaro Guzmán, es una raza de las bien adaptadas al trópico, es de las pocas razas que son, no cebuinas, que son bien adaptadas y que dan una alta rentabilidad. Su rendimiento de canal es fabuloso, estamos hablando de más de 55%, llegando al 60%. El cebú tiene que hacer mucho para llegar al 50-55%. Entonces, ahí esa raza es muy importante hacer. Si no quiere hacer raza pura, un cruce industrial para su ganado comercial, pruebe, esa es la idea, pruebe y usted verá más adelante. Al final, los números son los que no mienten y con total seguridad dará mucho de qué hablar. Bueno, también Jota, mientras nosotros estábamos hablando, habló con el presidente de Asocebú, Benny, don Percy Suárez. Le comentó muchos detalles, pero yo dejo que él hable. A mí me gusta un poquito mirar lo que Jorge Aspiazu trae siempre. Los pony, los mini pony en este caso, todo esto son mini pony, todo este sector es de mini pony. Mire, yo parado, creo que sigo parado porque no, son tan chicos que yo ni montarlos puedo. Es para los niños, es un poquito ornamental y eso es importante. Percy Suárez con Asocebú, Juan José, yo dejo con la entrevista mientras yo me distraigo con él. Enrique, y seguimos en la pista de jugamiento de Expocruz 2023 y ahora con un visitante que llega desde el Beni, don Percy Suárez, presidente de Asocebú. Don Percy, contento primero por el remate en la cabaña Santo Domingo, se vendió todo y ahora contemplando la alta genética, ¿no? Sí, gracias mi hermano por la entrevista. Sí, contento, hemos llegado de Trinidad, del Beni, como vos lo dices. Como presidente José Hugo Beni, estamos aquí apoyando todo este emprendimiento que es el mejoramiento genético y es la muestra que el crecimiento genético que tiene nuestra ganadería en el país, ¿no? Entonces, nosotros lo mismo estamos siguiendo los mismos pasos, que somos la misma asociación de creadores de cebú en el Beni, para el mejoramiento de toda la ganadería en su conjunto, ¿no? Tanto en nuestro Beni querido, como acá también el departamento de Santa Cruz, ¿no? El otro día hablábamos con el juez Fabio Misiara, que está juzgando justamente a los animales, y decía que el Nelore, y sobre todo el Nelore, es mucho mejor, o mejor del mundo, podría decirlo así. Claro, porque se ha demostrado, pues, porque con la Concebú que hubo, con el Congreso Mundial que hubo acá, los grandes criadores de los otros países que visitaron, se dieron cuenta que acá la genética está alta a nivel de cualquier país, a nivel de un Brasil, digamos, que es la cuna de la ganadería no cebuina. Entonces, acá en Santa Cruz encontraron todo el mejoramiento genético y donde aperturó las puertas, ¿no?, para poder llevar tanto embriones como semen, animales en pie, ¿no? Entonces, demuestra que en nuestro país, en Bolivia, se está haciendo un mejoramiento genético tremendamente y que está compitiendo a nivel mundial. Bueno, ya en Santo Domingo han dado la muestra del buen ganado que hay y, bueno, la posibilidad de repente mejorar con las condiciones que está dando el gobierno para poder exportar más carne, ¿no? Claro, nosotros allá estamos con el programa de mejoramiento genético que vinieron los brasileros, estamos entrando y estamos trabajando en ese contexto, ¿no? Porque nosotros en Santo Domingo, como te decía, hacemos y criamos casi todas las razas cebuinas, ¿no? Es un trabajo duro, pero somos productores de leche, los mayores productores de leche en el Beni, Cabaña Santo Domingo. Estamos también haciendo una ara con animales cuarto de milla y con las razas Brahman, Nelores, ¿no? Entonces, la gente que va y necesita un animal lo va a encontrar allá en Cabaña Santo Domingo, ¿no? Y estamos trabajando cuidadosamente, somos una cabaña nueva, somos ganadores de prueba de la ganancia de peso en la universidad, en la raza Brahman hemos ganado recién, ¿no? Y ese animal inclusive lo pusimos a la venta.
ganamos el primer y segundo lugar con nuestros toros Brahma, nuestros toretes Brahma. Entonces, esa es una satisfacción para la gente que nos asesora también técnicamente, que el camino que estamos siguiendo es muy bueno, ¿no? Entonces, porque estamos cuidando todos los padrones que hay que cumplir dentro del mejoramiento genético. ¿Qué más le falta por hacer, don Percio? Porque está prácticamente metido en todo. Mira, mi gran legado es, como dirigente que soy, una persona muy, muy ligada a la institucionalidad veniana de lo que es el sector pecuario, me siento contento de poder aportar a mi departamento, a mi país, con el trabajo que hacemos incansablemente, porque no tiene hora el trabajo de la pecuaria, ¿no? Entonces, ese es el trabajo y eso es lo que podemos dejar el día de mañana, el mejoramiento genético, como hicieron grandes hombres que han pasado también la dirigencia y en las cabañas que han quedado, ¿no? Entonces, ese es el camino que nos toca seguir adelante, nosotros ese legado que hemos recibido de esos grandes dirigentes y grandes ganaderos. Ahí está Enrique, entonces era don Percy Suárez, presidente de Asocebú Beni, explicando el trabajo que realiza en la cabaña Santo Domingo. El remate de Santo Domingo, fue la semana pasada, un total éxito, dijo don Percy. No, Juan José, Asocebú Beni está creciendo en lo que es socializar la alta genética y el Beni como ser un departamento caracterizado por tener matrices y vender el terneraje para cría y recría a Santa Cruz. Ellos ya están pensando hacer todo el ciclo entero allá en el Beni. Hay un matadero, que el gobierno piensa hacer en Trinidad. Hay un matadero de exportación también que piensa hacer en San Borja, si no me equivoco, o en Reyes. Entonces, está pensando el ganadero veniano en cerrar el ciclo definitivamente para allá. La alta genética veniana también se está aportando. Mucho ganadero veniano se vino aquí a Santa Cruz a hacer lo que es genética. Y aquí nosotros estamos haciendo bien las cosas. Nelor Mocho de lejos somos los líderes y el Nelor está a la par de Brasil. La novedad del día. Este tractor es pertenece a la línea BM, este en particular es 135. La verdad que este tractor en el mercado boliviano es un tractor que se busca muchísimo, representa la línea media de potencia que permite abarcar a todos los tipos de trabajo que realizan, así que es un tractor sumamente versátil, sumamente productivo y que se amolda justo al productor. Bueno, particularmente en este color es llamativo, pero más allá de eso la funcionalidad del tractor es un tractor impecable con un montón de características que permiten que sea muy fácil de utilizar y de realizar cualquier tipo de trabajo. La novedad del día. Brasil. Bueno, vámonos a un corte aquí con nuestro amigo Mateo, un pony. Tranquilito, no sé si acercarme o no, porque pueden ser tranquilos, pero pueden ser ariscos también. Parecido a un Pine Horse, pero en chico. Esos son los minipones que Joaquín Aspiazu está proponiendo aquí en la feria. Un corte comercial y luego continuamos con más de Publiagro Ferial. Estamos presentando. En Bolivia, corazón de Sudamérica, se siente un pulso, un latido que resuena en el vasto campo cruceño. Vidas es más que una muestra agrícola, es el reflejo del espíritu tenaz y audaz de nuestra tierra. Un grito colectivo que dice, estamos aquí, innovando, creciendo, construyendo. Visita Vidas, el epicentro de la innovación agrícola y la realización de agronegocios. Este 13 y 14 de octubre en el predio ferial de Fundacruz, kilómetro 40, entre Guarnes y Montero. Cuidar la salud animal es transformar conocimiento en productos y servicios biotecnológicos, ampliando fronteras y desafiando límites. Biogénesis Vago, la evolución de la salud animal.
Produzir mais é o primeiro passo. Mas a armazenagem correta é a sua garantia de sucesso. Deixe os problemas no passado. Atinja o topo com os sistemas de armazenagem GSI. Sua produção merece proteção. E você merece o máximo valor do seu trabalho. Converse com nossos especialistas. GSI. Desempenho superior. Resultado insuperável. Bolivian AgroTrader. Tu mejor opción para la exportación y comercialización de granos. Encuéntranos. Continuamos con este bloque. Empezamos, seguimos viendo lo que es un movimiento de Brahman en un costado y de Gir en el otro costado, Gir Lechero. En Brahman hasta este momento está Condominio Zafiro liderando lo que es el puntaje de puntos por expositor con 308 puntos, y luego Luis Perrogón, Roberto Rivero, Juan Carlos Velasco, Juan Sebastián Narváez, y así vamos viendo que este juzgamiento va tomando ya la forma. Pocos animales, sabremos prácticamente quiénes son todos los campeones por categoría en el día de hoy, pero aquí vamos a ver también los animales Gir, que el juez Fabio Miciaro también está mirando, observando a esta vaquillas, si no me equivoco, de diferentes cabañas que están luchando por lo que es el campeonato de esta categoría. Pero bueno, vamos a hablar también con Jaime Rodríguez, él es el presidente de los ganaderos de San Miguel de Velasco, que nos dijo, venimos mucho por aprender, la Expo Cruz es aprendizaje puro, pero sobre todo también nosotros nos llevamos una muestra de la alta genética que hay aquí para las provincias. La idea es que esta genética no se quede en las cabañas, la idea es que esta genética se vaya al ganado comercial y más que todo allá en la Chiquitanía, en San Miguel de Velasco. Juan José, ¿qué dijo textualmente nuestro amigo Jaime Rodríguez? Enrique, y seguimos aquí en la pista de juzgamiento de la Expo Cruz 2023. Y esta vez estamos con Jaime Rodríguez, presidente de Asogazán. Don Jaime, bienvenido. ¿Y qué actividades son las que van a tener? Muchas gracias por la entrevista. Un saludo especial a todos los señores de Publiagro. Nosotros, como asociación de representantes de San Miguel de Velasco, venimos a participar en la feria. Ahorita estamos mirándonos los juzgamientos para así también ir aprendiendo, ¿no? Y como acto mañana tenemos nuestro encuentro ganadero aquí en los salones de Vegasacruz, ¿no? En la Casa de Ganadero, condecoramos mañana a nuestro ganadero destacado de la subregión Chiquitania Norte. ¿De quién se trata el distinguido? Se trata del profesor Ludin Dorado. Uh-huh. Cada año, digamos, como subregión, se destaca, ¿no?, al productor ganadero que ha empezado, ¿no?, como siempre, como todo el mundo empezó de temprano, ¿no?, con ganado criollo, y ahora con la genética, que gracias a Dios tenemos nosotros la suerte de tener, ya el ganado va componiendo, porque tenemos buena genética y así los animales valen más, como nosotros nos caracterizamos de tener destete, ¿no? Bueno, Jaime, y justamente acá se está viendo animales de gran genética, un avance, un trabajo intenso para lograr estos resultados, ¿no? Correcto, es un sacrificio, ya sea económico, de trabajo, y nosotros siempre acompañándonos a las cabañas. Nosotros somos bien allegados a la cabaña La Francisca, la cabaña Genecherú, que es otra zona, también de San Miguel tenemos una cabaña de don Alexandre Valente, la Alegría, que ayer tuvo premio en el Olmo 8, reservada gran campeón, que hay cabañas que están apostando por la zona, como también los Lucho Perrogón, que es la zona de San Miguel de Velasco, la Tranquera, que es San Miguel de Velasco,
y varias cabañas más que no había su nombre, que venimos a acompañarlo aquí, ¿no? Y tenemos la suerte de tener esa genética de punta en San Miguel de Velasco. Bueno, y la ganadería, la agricultura está avanzando en la zona chiquitana y es un reto para ustedes seguir mejorando, ¿no? Correcto, digamos, ¿no? Gracias a la carretera que une, digamos, de San Ignacio, San Miguel, San Rafael, San José, la agricultura está 100 puntos, ¿no? Porque por ahí llevan todo, pretenden llevar todo su cosecha a los puertos, ya sea de Brasil, porque gracias a eso, pues, la zona no, todavía, y ni Dios quiera que haya, tío, no hay bloqueo, ¿no? Directamente sale del campo hasta los centros de acopio ahí en la frontera con Brasil, ¿no? Ok, Enrique, ahí está entonces don Jaime Rodríguez, presidente de Asogazán, presente aquí en la Expo Cruz 2023. Cabaña Los Búhos, la verdad que siempre tiene, en este caso es Zafiro también. Los búhos en un momento eran los líderes, Zafiro, ahora el condominio Zafiro. Esos animales son de Buenavista, son de Villamontes, allá en pleno Chaco boliviano. Y bueno, se ve por qué condominio Zafiro está liderando. Allá fíjense, yo no me dejen mentir, la pantalla lo dice claramente quién está liderando por el momento el gran campeonato de la raza Brahman por expositor. Aquí ya está terminando lo que es Brahman por el día de hoy. Y aquí mi amigo Fabio Miciare está también, juez brasilero del ABCZ, está observando y está juzgando lo que es la raza Gir Lechero aquí en Bolivia. Siringa y Esterlina son las dos cabañas que están concluyendo la raza Gir. Está realmente muy, pero muy buena. Bueno, Jaime Rodríguez nos lo dijo Juan José, presidente de Asogazán, de los ganaderos de San Miguel de Velasco. Mucho por aprender, mucho por hacer, mucho por homologar, mucho por copiar. Bueno, Santa Cruz es la referencia en provincia y en el lado pecuario, así como hay amigos venianos, hay amigos de Chuquisaca, hay amigos de otras latitudes de Bolivia. Nuestro bloque, un bloque muy interesante, hablando, porque muchas veces le hacemos la entrevista al productor, al ganadero, al tractor, pero nosotros queremos, pues, darle el punto alto a alguien que vale la pena hacerlo. ¿Quién más que los animales destacados de esta jornada, 22 de septiembre, viernes? Animales destacados. Más de 10 años la gente sabe trabajando con mini vaca cotoqueña, está aquí, Niwa. Y está Candirú, el toro que está acá también. Fíjense que él es mayor, tiene 10 años, pero hemos lanzado unos animales, una vaca bonsai más chica que Niwa, que la que está aquí. Uh-huh. Ella vale más porque es más chica. Uh-huh. Y bien formada, fíjense. Animales destacados. Ahorita vamos a escuchar quién es la gran campeona de esta categoría. Cabaña Esterlina ya tiene el gran campeonato y allá va Siringa con el reservado gran campeona en esta categoría de la raza Gir. ¿Qué le parece? Estos también pueden ser nuestros animales destacados. Así que esté atento porque todos los días nosotros vamos a valorar o enaltecer una raza en especial. Alguien que nos está visitando seguido y que cada vez que nosotros vamos a Brasil también nos recibe con los brazos abiertos, ya sea en Brazilian Cattle o en la ABCZ, es Ana Claudia Méndez. Ana Claudia Méndez, ella es la vicepresidenta actual de la ABCZ, está aquí en Santa Cruz promocionando el Concebú y también se vino con una delegación muy grande de brasileros a los diferentes remates cebuinos que vamos a tener aquí en Santa Cruz. Hoy en la noche en Los Tajibos es el remate en el Or de Oro de Santiago, Mónica y Rancho La Caldera y ellos seguro, con total seguridad, estarán allá
viendo, observando y también adquiriendo esta alta genética. Ana Claudia Méndez nos habla acerca del trabajo conjunto que hace la ABCZ con Nusabú y qué son los resultados, cuáles fueron, cuáles son y cuáles serán los nuevos proyectos para adelante. Juan José, ¿qué nos dijo con nuestra amiga Ana Claudia Méndez allá de Brasil? Enrique, continuamos aquí en la pista de juzgamiento de la ExpoCruz 2023 y seguimos con personajes ilustres, esta vez con Ana Claudia Méndez, vicepresidenta de la ABCZ. Ana Claudia, buen día y bienvenida a Santa Cruz. Buen día, es un placer siempre estar aquí en esta ExpoCruz, a cada año más linda y con novedades. ¿Qué novedades pudo olhar você agora? Olha, chegando aqui, percebi que temos um espaço novo organizado para os juízes, né? Uma estrutura muito bonita, muito pensada para o conforto, para a organização, para acolher, né, esse momento tão importante das decisões e os juízes estarem em um local mais adequado, né? Esse receptivo aqui também, né, muito lindo, não tinha visto ainda, para que a gente possa estar próximo ao julgamento e com um ambiente todo preparado para um conforto e para interação com as pessoas e com os criadores. Muita gente que veio aqui falou muito bem do avanço genético, né, que tem nos animais agora. Olha, eu tenho alguns anos que participo da ExpoCruz e vendo aqui já pela manhã o julgamento. A cada ano, a genética melhoradora aqui está impressionante. Realmente, uns animais belíssimos, com um acabamento de carcaça, com a beleza racial, se superando a cada ano. Bueno, e para isso, há muitas parcerias, não? Entre produtores da Bolívia com o Brasil, não? É impressionante também o intercâmbio entre os países, né? Tanto a participação do pessoal da Bolívia, dos criadores bolivianos no Brasil, né, como os brasileiros estão crescendo, né, este ano. Acredito que o número de brasileiros é muito grande aqui nesta feira e que, na verdade, só trará maior negócios, né? Então, acho que todo mundo está aqui buscando uma genética melhoradora e a tendência será um incremento nos negócios. Algo que me sorprendeu é um juiz brasileiro, allá Fábio Miciara. Sim, falou o juiz. Falou muito bem do melhor emoji. Ele de Bolívia é o melhor do mundo. Sorprende isso. Sim, já venho escutando isso até do próprio Arnaldo, né? Arnaldo Manuel, que já trabalha aqui há muitos anos na Bolívia. E o Nelore Mocho da Bolívia é indiscutivelmente o melhor. Bueno, y ven el Congreso ahora de Internacional de Cebú, ¿no? ¿Qué van a hablar? ¿Cuáles son las expectativas de esa reunión? O Congresso é um congresso mundial, né, de criadores de zebu, onde temos a participação de vários países, né, todos convidados. Teremos conferências, né, para que todos possam atualizar. E os temas mais importantes, onde estamos aí conversando, né, é a sustentabilidade, a importância do manejo do gado, da atividade em si, como que conseguimos dar o desenvolvimento da atividade com o resultado e com pensando no futuro. Não só o que já fizemos, mas o que faremos daqui a alguns anos, a importância para que as próximas gerações possam receber com mais critério e com mais resultados. Agora, eu queria falar algo para você. Setembro é aniversário de Santa Cruz. Por eso estamos con color de bandera, verde y blanco. Y es ley del cruceño la hospitalidad. ¿Usted sintió esa hospitalidad de la gente? Sí, inclusive todas las veces que llego aquí, siempre son muy atenciosos, acolhedores. Y desta vez fue la primera vez que pude visitar fazendas. Entonces, conocí San Javier. Foi un placer conocer, sí. Y también ver
a cultura do boliviano, né? As missões, como foi feito a colonização, a história da Bolívia e a fé, o povo, né? Povo maravilhoso. Né? Ok, Enrique, ahí está entonces Ana Claudia Méndez. Le dio un paseíto por la Chiquitanía, ¿no? Conociendo lo que han sido las misiones jesuíticas allá. Y hoy aquí en la pista de juzgamiento de la Expo Cruz 2023. La BCZ ha hecho un trabajo muy importante para que Asocebú sea lo que es actualmente. Ellos han dado un soporte técnico, ellos han capacitado a los hijos a través de la FASU, le han prestado herramientas como Produce, por ejemplo, y así vienen haciendo las cosas muy interesantes. Este es un método de comercialización, shopping permanente, esta en este caso de Hacienda La Capital, del presidente de Asocebú, Yamil Nasif. Él pone aquí los precios ya definidos, $200 por 12 cuotas, muestra su nivel de muras. El muro es una estructura, peso y otros aspectos zootécnicos que le va dando una calificación en el cual usted ve cuántos meses tiene, cuándo nació, quiénes son sus padres, su pedigrí, su circunferencia costal, su peso, su nivel de mura. Todos esos detalles tienen estos animales, que es una forma de comercializar y es fundamental que lo tomen en cuenta ustedes, porque no solamente es remate, puede hacer comercialización directa. Bueno, y desde ahí yo quiero ir a algo muy interesante, pero bastante interesante. Las llamas ya están en Expo Cruz y esa es nuestra imagen del día. La imagen del día. Bueno, nosotros como Sancho Santa María de Departamento de Oruro estamos trabajando lo que es en nuestros camélidos de la raza cara. Sabemos muy bien que en el altiplano milenariamente se hemos dedicado lo que es a los sudamericanos, los camélidos. Tenemos aquí un ejemplar de la raza cara, estamos viendo ahí un chumpi denominado en Aymara, eso está de una categoría D. También tenemos a su lado mismo, está es un categoría A, son ganadores del municipio de Toledo estos ejemplares. La imagen del día. Como nosotros el primer y segundo día estábamos un poquito alborotados de estar aquí en la área de admisión, ver las admisiones, ver el pesaje, ver los animales más pesados, los animales que ingresan, el Senasac trabajando. Y esa etapa ya pasó, ¿no? ¿Cómo pasa? Así es Expo Cruz, rápido, todo tiene su etapa, ya está en jugamiento, luego vienen los remates, después vienen los negocios, después vienen el shopping y después viene, bueno, la salida de los animales. Todo tiene su tiempo aquí en la Expo Cruz y yo quise aquí estar un poquito para que usted vea de que las etapas del sector pecuario ya van concluyendo y eso es importante tomarlo en cuenta porque nosotros día a día estamos mostrándole lo que pasa en la feria y ese día a día nos trae esto que es ya un recuerdo de lo que es Expo Cruz 2023. Gabriel García Cid, se preguntará quién es. Gabriel García Cid es el nuevo presidente de la Asociación Brasilera de Criadores de Cebú, ABCZ. Gabriel García viene hoy justamente para promocionar el Concebú, para invitar a la Expo Cebú en abril del año 2024 y sobre todo para ver de que el hermano menor Bolivia en el Nelor está haciendo pero por demás de bien las cosas y a cuidarse Brasil, porque nuestra genética está creciendo a pasos agigantados. Expo Cebú, Concebú, en abril, 27 de abril al 5 de mayo, allá en Uberaba, es su invitación que hace Gabriel García. No, Juan José, coméntenos, por favor. Enrique, ya estamos en una jornada esplendorosa aquí en la pista de juzgamiento de la Expo Cruz 2023 y con un personaje especial. Gabriel García Cid, presidente de la ABCZ de Brasil. Buen día y bienvenido a Bolivia. Buen día, gracias. Un placer. Nós estamos aqui novamente na Expo Cruz, em Santa Cruz, junto com os criadores aqui da Bolívia, amigos, nessa bela feira que é a Expo Cruz, em que todos aqui, sempre que todos os brasileiros que vêm aqui, ficam sempre admirados pela organização, pela beleza. É um prazer estar aqui, obrigado. Bueno, uma oportunidade especial para ver também o gado, bom gado que é em Santa Cruz, né? Não, a gente conhece o trabalho, né, de vários anos aqui da Bolívia.
Nós temos aí, nós, eu sou a terceira geração da nossa família, venho da Fazenda Cachoeira. Chegamos a exportar animais aqui na década de 70 para a Bolívia, então para nós é um orgulho também ter participado dessa semente plantada na Bolívia, junto com os criadores daqui, com o trabalho dos nossos técnicos, né, a exemplo do nosso ex-presidente Arnaldo. E a gente vir aqui, vir a Expocruz e constatar a qualidade dos animais, Nelore Mocho. Ontem tivemos um leilão espetacular de gileiteiro e o que nós temos aqui é, quando a gente chega aqui, a gente admira o belo trabalho e a competência dos criadores bolivianos à frente das raças, dos seus rebanhos. Para nós aqui é motivo de orgulho ter um país irmão, uma entidade irmã que é a Sozebu, entidade irmã da BCZ, fazendo um belo trabalho aqui com as raças zebuínas. Bueno, y una gran parcería, ¿no?, con Asocebú, Yamil Nasif, sí. Y un encuentro BOA 2022, y ahora se prepara algo mucho más grande que acostumbra en Brasil, ¿no? No, nós vamos ter em 2024 a Concebu, durante a Exposebu, em maio do ano que vem. Concebu, que nasceu aqui na Bolívia, com o presidente Amilito, que fizeram aqui um grande trabalho, aqui um ano passado, um grande congresso, e a gente espera, né, com a ajuda da Sozebu, do presidente Amilito de todos, do nosso presidente da Fizebu, Santiago, fazermos também, né, honrarmos essa confiança que nos deram ao Brasil de sediar com o Zebu ano que vem. Já estamos trabalhando e para preparar um belo congresso para receber muito bem a todos, como foi feito aqui o ano passado. E agora aqui há um congresso, não, de Zebu Internacional. Que é o que você vai falar, o objetivo dessa reunião? Não, principalmente um dos maiores temas que a gente quer tratar, principalmente a troca de material genético entre os países, é um assunto importantíssimo. Questões sanitárias, questões de manejo também vão ser faladas. E principalmente hoje tem uma questão muito importante, questão de sustentabilidade. Nós mostrarmos como nós, produtores de genética pura zebuína de todos os países, produzimos a nossa carne, produzimos o nosso leite. Então vai ser um congresso bastante movimentado, com importantes temas e principalmente com a participação de criadores de todos os países. Agora se fala muito aqui, bem-estar animal. Sim. E sustentabilidade do solo também, não é? Sim, são questões importantes. Nós temos na BCZ um programa já desenvolvido desde 2013, que hoje se chama Integra Zebu, e sobre recuperação de pastagens. Também temos as boas práticas de manejo e a gente tem que mostrar, né, que a genética pura zebuína melhoradora é uma das ferramentas de sustentabilidade quando você procura produzir mais em menor tempo, em menor espaço, consumindo menos. Então nós temos que mostrar a todos que a genética pura melhoradora é uma dessas ferramentas. Bueno, y você pode mandar un mensaje para toda esa gente que de repente no se anima a trabajar con gado, a que haga un emprendimiento nuevo a sus seguidores de Publiagro. No, dizer a todos, né, que nos acompanham aqui pelo Publiagro, da importância da produção de alimentos, né? Nós vimos tanto a produção de grãos, como a produção de carne, produção de leite. É um mercado importantíssimo. O mundo precisa se alimentar. Nos próximos anos, o mundo tem que crescer em mais de 20% da sua produção de alimentos. E mais de 80% desses alimentos que hoje alimentam aí o mundo todo são produzidos aqui na América do Sul, nos países latino-americanos. E todos nós temos uma responsabilidade muito grande e temos um grande mercado pela frente. Precisamos de grandes profissionais, veterinários, tecnistas, agrônomos, para auxiliar todos os produtores a produzir mais e melhor. Isso é que o mundo precisa. Contamos aí com a ajuda de todos. Ok, obrigado. Aí está, Henrique. Então, era Gabriel García Cid, presidente da BCZ, um parceiro mais de Publiagro, da BCZ. Bueno, la ABCZ está haciendo un lobby bastante interesante aquí en la Feria de Exposición. Y en ese sentido es fundamental que usted tome en cuenta, porque no deja de haber siempre novedades en lo que es el sumario de toros, en lo que es la genómica, en lo que es nuevas técnicas de poder tener mayor cantidad de carne en menor tiempo. Y eso Brasil está trabajando mucho con Embrapa, con la misma ABCZ y con programas como los toros jóvenes, por ejemplo, el AFASU, que nosotros hemos tenido la oportunidad de estar allá. Bueno, ya estamos un poco acabando este programa y nosotros vemos que cada lugar,
cada cabaña tiene su propio kinder aquí de ternero que van naciendo, que traen con la madre ternero recién nacido, y que hay que darle su lugar mientras los animales están en el baño o están en el juzgamiento o en el remate. Es algo muy interesante que se va haciendo, y la feria tiene que ir pensando también en tener lugares adecuados, porque este es un lugar un poquito improvisado, bien hecho sí, pero improvisado, pero hay que tener lugares fijos para el terneraje de los animales aquí en la Expo Cruz. Bueno, yo quiero presentarle. Le preguntamos al productor un sondeo diario que hacemos. El cambio generacional, padre-hijo en los ganaderos bolivianos, ¿está dando buenos resultados productivos? Pues mire este cuadro, qué interesante. Dice que sí, un buen porcentaje, y bueno, hay un bajo porcentaje de no, pero sobre todo fíjese el porcentaje de positividad, donde dicen que sí está dando buenos resultados. 329 personas fueron las que respondieron a nuestra encuesta, porque en realidad mandamos a muchas personas en nuestro grupo de WhatsApp y en nuestras redes sociales, y este es el resultado que usted tiene que saber, porque realmente ese cambio generacional no solamente es ingresar con tecnología, sino que el joven viene con otra mentalidad, el joven viene de sangre nueva, el joven viaja por el mundo, el joven nació con este aparato. Nosotros nacimos donde no había nada, ni eléctrico ni electrónico. Entonces, ese cambio generacional realmente está dando sus frutos, y eso se vio reflejado en nuestra encuesta a 329 personas que tuvieron la amabilidad de responder a nuestra encuesta. Pero bueno, también le preguntamos aquí en la Feria Exposición a algunas personas, el cambio generacional padre-hijo en el ganadero, ¿tiene sus frutos? Esto fue lo que nos respondieron. ¿Qué opina el productor? Consultamos al productor si el cambio generacional en la ganadería boliviana ha dado buenos resultados. Escuchemos. En la ganadería boliviana, y específicamente en la producción lechera en nuestro sector, la verdad es que con gran satisfacción se puede decir que sí, porque tanto la experiencia de los productores antiguos, ¿no?, con la nueva tecnología adquirida por los hijos y la formación académica además de muchos de ellos, ha dado muchísimos buenos frutos, ¿no? Y lo que se ve en la genética que se presenta y también en las producciones. La mayoría de los gerentes, propietarios, están más actualizados, ¿no?, en el tema de genética, de manejo, o sea, la información uno la puede conseguir de manera más constante, ¿no? El tema de cualquier pedigrí, cualquier toro, ya se puede a través de manera digital. Las nuevas generaciones que van sucediendo a los padres, a los abuelos aquí en la ganadería, como también en lo que es la agricultura, conlleva que ellos han crecido con las nuevas tecnologías, se han adaptado a los nuevos manejos, ya viene todo lo que son los sistemas de genético, fertilización in vitro, IA, y también en la parte agrícola ya. Con certeza, esa sucesión ha sido muy bien feita, porque es una generación muy bien preparada, que está trazendo una tecnología importante no desenvolvimento do agronegócio da Bolívia. Que opina el productor? 329 personas dando ese resultado. Impresionante, ¿no? Es fundamental que usted tome en cuenta que ese cambio generacional sí está dando su fruto y que va a seguir dando su fruto. Cuando ellos tengan sus nietos y el legado sea para ellos, va a ser muy, pero muy interesante. Los terneros braman, miren. Los terneritos, eso, miren. Esos terneros un poquito hacen que los niños, que la gente que no está acostumbrada o que no sabe qué es el campo, como en este caso el ganado Holstein. Mira, allá hay un Pine Horse, que es un caballo que también vamos a ir a ver de qué se trata. Esto es la productividad. Allá viene una vaca Cenepol, mire, Cenepol, Pine Horse, Holstein, al lado de los Nelor Mocho que están acá. Eso
es el campo, eso es Expo Cruz, eso es lo que nosotros venimos a mostrarle a ustedes, que hoy se abrieron las ferias y es importante que usted lo tome en cuenta. ¿Qué más puedo decirle? Se acabó nuestro programa de hoy, viernes 22 de septiembre. Mi nombre es Enrique Anzuategui, saludos productivos y que Dios bendiga a Bolivia y nos vemos mañana 23 de septiembre en la serenata a Santa Cruz, en la serenata a Pando, en la serenata a la vida agroproductiva de esta región del país. Chau, chau, nos vemos mañana. Publiagro contó con el auspicio de Biogénesis Vago, Almatec, Feria Agrícola Vidas 2023, Unión Agronegocios, Bolivian Agrotrader, Volan.